¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más en este espacio informativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Dirección de Televisión Universitaria. Aquí un resumen de esta emisión. TV Watt cumple 33 años. Clases en línea, una alternativa académica. Le presentaremos una cápsula de ciencia para niños. Hace 33 años surge el Departamento de Medios Audiovisuales, hoy Dirección de Televisión Universitaria, voz e imagen de la máxima casa de estudios en Tamaulipas. Le presentamos un documental en el que damos cuenta de lo que ha sido TV Watt para la universidad y para la comunidad en general. Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, mejor conocida como TV Watt, nace en enero de 1987 con el objetivo de dar a conocer a la comunidad, a través de la televisión, las funciones sustantivas de la máxima casa de estudios. Con un personal formado por tres elementos, una cámara y una isla de edición en formato tres cuartos, inicia sus actividades en un pequeño espacio del edificio rectoría. Los primeros trabajos de TV Watt fueron videos documentales realizados en coordinación con diferentes investigadores de la universidad. Estos trabajos mostraban su labor de manera detallada, cubriendo tanto ciencias como humanidades. A 2 años de su fundación, TV Watt participa en los concursos de televisión y video científico organizados por ANUYES, obteniendo sus 3 primeros premios nacionales con Ecotecnia para el Desarrollo de la Vivienda, Premio Nacional en la categoría de Investigación Científica, Balcón de Montezuma, Premio Nacional en Musicalización y segundo lugar en Difusión e Investigación Científica, y Herbario de Tamaulipas, Premio Nacional al Mejor Guión y tercer lugar en Video Didáctico. Su consolidación como órgano de divulgación del conocimiento se hace posible a través de sus producciones, las cuales empiezan a difundirse en el ámbito nacional e internacional al constituirse como socios activos de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con sede en Madrid, y con transmisiones en América, Europa y Norte de África. A nivel nacional, gracias a los acuerdos de la UAT con la Red Universitaria de Televisión y Video de las CIES, con transmisiones en los canales educativos y culturales del país. En el estado de Tamaulipas, los programas de TV Watt empezaron a salir al aire mediante los tiempos oficiales otorgados por la Secretaría de Gobernación. Para lograr un alto nivel de calidad en la producción que permitiese la transmisión de sus programas al aire, las diversas fases del proceso han sido sometidas durante todos estos años a un estricto control de calidad por parte de los realizadores, desde la planeación y diseño del producto, la elaboración del guión, la grabación de imágenes, la iluminación, la escenografía o selección de locaciones, la edición, la sonorización, la grabación de audios y musicalización, hasta la postproducción. En sus primeros años, TV Watt trabajó solamente video de no ficción, para posteriormente abrir el taller de video experimental, en el que se llevaron a cabo diversos videoclips, productos de videoarte, así como 2 películas. La primera, Casa de Viento, El Último Sueño, con los escenarios del antiguo asilo vicentino, antes de ser remodelado. La segunda, Papeles Rotos, un drama de la vida cotidiana, cuyos escenarios muestran lugares icónicos de la ciudad, como el Café Cantón o el Parque de Tamatán, que hoy ha cambiado su fisonomía. Ambos, videoficción. Asimismo, se empezaron a realizar animaciones manuales con lo que en ese tiempo la tecnología permitía. Hoy TV Watt realiza animaciones en 3D. Al involucrar en las producciones a alumnos de la carrera de comunicación, inician los noticiarios para TV de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con el fin de impulsarlos a llevar a la práctica lo que más tarde sería su profesión. Misión 21 fue el primero, que se transformó con el paso del tiempo en Watt Informa,
y el cual ha estado ininterrumpidamente al aire desde 1999, dando a conocer a la comunidad su oferta educativa, avances en investigación, cultura, arte, deportes y todo aquello que a la comunidad le interesa. El video académico ha marcado un importante desarrollo en la producción videográfica a partir de la participación de TV UAC en las maestrías en comunicación académica, en la maestría en medios masivos o en el doctorado en educación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades. De la misma manera, un gran número de investigadores y docentes de la UAC se han capacitado en guionismo tanto para elaborar sus productos de apoyo didáctico en las diversas disciplinas como para llevar registros de investigación a través de la fotografía y el video. Las producciones de TV UAC continuaron recibiendo reconocimientos, tal es el caso de Paraguay Ranga, Las formas del Paraguay, testimonios de una dictadura, con el Premio Nacional en Documental. Otro de ellos, Cuidemos el Agua, recibió el Premio Nacional en Video Promocional, por mencionar algunos. Además de sus producciones y atención a los futuros comunicadores, TV UAC ha ofertado diversos servicios a la comunidad universitaria y extramuros, como copiado, transferencias de formato, ciclos de cine y documental, donación de imágenes y programas, creación de páginas web, animaciones en 2 y 3D, así como cursos y talleres en diferentes áreas mediáticas. En el año 2001, TV UAC, con el apoyo de la Red Nacional EDUSAT y la Asociación de Televisoras Educativas Iberoamericanas, ATEI, abre el primer canal de televisión en línea, TV UAC Online, como repetidora de EDUSAT durante la mañana y de ATEI por las tardes, insertando programación propia en diversos horarios. Los servicios a la comunidad intra y extramuros han sido premisa permanente en el espíritu del equipo de TV UAC, cubriendo necesidades de imagen para la docencia, la investigación, el arte y la cultura, o el deporte y la recreación. Con el reequipamiento de TV UAC a formatos digitales en HD, se alcanza un nuevo nivel de calidad acorde a los estándares internacionales y se facilita el trabajo de producción. Tal es el caso del área de videoteca y memoria histórica, que compila imágenes y programas, mismos que son ubicados en medios de almacenamiento digital para ponerlos a disposición del equipo de editores. De la misma manera, nos ha permitido transferir a formato digital la memoria histórica en video de nuestra universidad, que originalmente estaba en formato análogo. Hoy, esta memoria de 30 años de quehacer universitario se conserva en el Instituto de Investigaciones Históricas. En los últimos años, TV UAC logró dos nuevos reconocimientos: el Premio Nacional de Televisión, otorgado por la ANUYES, por la serie Ciencias del Espacio, pláticas con el Dr. Ramiro Iglesias Leal, así como el Premio Iberoamericano a la Divulgación Científica, con el documental Los Cocodrilos de Tamaulipas, su primer premio internacional. Estos cocodrilos que vemos pertenecen a una de las 23 especies de los cocodrilianos, cuyo nombre científico es Crocodilus moreleti, y conocido comúnmente como cocodrilo de pantano o lagarto. Este estudio ofrece estrategias para su conservación y preservación y, en su caso, la explotación racional del recurso mediante una granja de producción de pieles y el manejo de las poblaciones silvestres. Hoy TV UAC se integra a la Asociación Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias para fortalecer sus vínculos con las universidades hermanas del país a través del intercambio, la coproducción y la transmisión de programas en bien de la divulgación del conocimiento. En estos 30 años, al equipo de TV UAC se han ido sumando elementos. Algunos han llegado, otros se han ido dejando huellas y recuerdos imborrables. Porque el trabajo de todos y cada uno de ellos ha hecho posible, con su entrega, dedicación y talento, el prestigio con el que cuenta hoy la Dirección de Televisión Universitaria de la UAC. Un gran equipo. Es imposible volcar a detalle, en pocos minutos, las vivencias, aprendizajes y experiencias, así como los vínculos humanos logrados en 30 años. Vínculos con personas de las más diversas disciplinas, creencias, valores y culturas. Personas
que han alimentado con conocimiento las producciones de TV Watt para entregarlo a la sociedad, y a quienes debemos uno de los más importantes elementos de la producción, los contenidos. Ellos han quedado grabados en nuestra memoria histórica como referentes imborrables en la historia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, nuestra universidad. Verdad, belleza, probidad. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Medidas de prevención en el entorno laboral. Utiliza correctamente tu cubrebocas. Lávate las manos antes de colocarlo. No lo toques por la parte interna y al momento de desecharlo, córtalo por la mitad y tíralo a la basura. Lava tus manos constantemente con agua y jabón. Al estornudar o toser, cubre tu nariz y boca con el ángulo interno de tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Mantén limpio tu espacio de trabajo y desinfecta constantemente los objetos que utilizas. Practica la distancia social y utiliza las herramientas tecnológicas que la Universidad Autónoma de Tamaulipas te ofrece. Seamos universitarios responsables. Respeta los filtros que implementa nuestra universidad. Cuidémonos entre nosotros. Este es un mensaje de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Dirección de Protección Universitaria. La pandemia nos ha obligado a permanecer en confinamiento, pero la academia continúa. Por eso, las clases en línea han sido una alternativa para que los universitarios sigan su curso de preparación profesional. El profesor Alberto Martínez Arcos nos cuenta cómo ha sido este proceso. Hola a todos, soy el doctor Cruz Alberto Martínez Arcos, profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria. Estoy aquí para comentarles un poco de cómo los profesores hemos implementado el plan académico y tecnológico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para hacer frente a la contingencia provocada por el COVID-19. Vamos a platicar un poquito de las asignaturas que estamos dando y cómo las hemos adaptado para cumplir con los objetivos de enseñanza-aprendizaje utilizando las herramientas digitales, en este caso la plataforma Teams de Microsoft. El plan académico y tecnológico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas nos permite a los maestros elegir entre diversas plataformas educativas para cumplir con los objetivos de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas que tenemos a nuestro cargo. Yo, por ejemplo, he elegido Teams de Microsoft, cual es una plataforma muy útil, muy fácil de utilizar, que nos permite llevar un control de las diferentes asignaturas, así como de otros grupos para profesores, grupos académicos. En este caso, actualmente en el curso de verano, tengo asignadas dos materias, que son metodología cuantitativa de la investigación y desarrollo de perspectivas teóricas. Estas dos asignaturas son parte del programa de licenciatura en ciencias de la comunicación. Vamos a ver el contenido de una de ellas para que entendamos mejor en qué consisten estas clases en línea. Vamos a elegir el de desarrollo de perspectivas teóricas. Esta asignatura básicamente trata de formar a los estudiantes para que sean capaces de sustentar teóricamente algún proyecto de investigación en las áreas, objetos o fenómenos de las ciencias de la comunicación. Es decir, los alumnos tienen que aprender a realizar una revisión analítica de la literatura y construir un marco teórico para un problema de investigación previamente planteado. La clase en línea inicia tradicionalmente con el pase de lista de los alumnos. Teams me permite ver qué alumnos están conectados y qué alumnos tienen activo su micrófono y su video. Posterior al pase de lista, yo como profesor presento la clase apoyándome en diapositivas, apoyándome en documentos de PDF. Teams me permite compartir mi pantalla y cualquier elemento del escritorio que yo quiera mostrar a los alumnos. Después de presentar la clase, tenemos un espacio para las participaciones de los alumnos. En este sentido, Teams tiene una funcionalidad que se llama levantar la mano, la cual me permite administrar las participaciones cuando hacemos preguntas. Por ejemplo, yo pregunto algo y los alumnos presionan ese botón, entonces yo ya sé cuántos alumnos quieren contestar esa pregunta y quién presionó primero el botón. Entonces, con base a eso, yo administro las respuestas de los alumnos. Normalmente, al final de la clase, asignamos las tareas y en este caso, simplemente les recordamos a los alumnos dónde está la sección donde pueden ver las instrucciones de la tarea, donde pueden ver la rúbrica,
los periodos de entrega y los materiales de referencia. Hasta ahorita Teams ha resultado muy bien recibido por los alumnos, pero pues vamos a escuchar qué es lo que ellos opinan sobre las clases en línea y sobre el plan académico y tecnológico que la UAT ha implementado para hacer frente a la pandemia ocasionada por el COVID. A mí me gustan las clases en línea porque podemos compartir pantalla de nuestros archivos, como son las tareas, y así que el profesor nos aclare dudas que tenemos respecto a ellas. Una de las cosas positivas de la plataforma Teams que más me llama la atención es que tiene la posibilidad de grabar las clases, entonces en cualquier momento podemos disponer de ver la clase nuevamente y aprender un poquito más. Lo que me agrada de tomar mi curso en línea es que tengo la libertad de organizar mi tiempo. Además, las clases se quedan guardadas y así puedo acceder a la información las veces que quiera. Lo que más me agrada de tomar clases en línea es que tengo la libertad de organizar mi tiempo. Además, puedo compartir mis archivos desde mi laptop y que mis compañeros y maestros puedan visualizarlos. Lo que me gusta de la modalidad en línea es que cada una de las materias cuentan con un material complementario. Gracias a ello, puedo acceder cuantas veces quiera. Las participaciones en la plataforma digital es muy interactiva y dinámica. En la barra de herramientas hay una manita digital donde desde los estudiantes pueden presionarla si tienen alguna duda, algún comentario que surja entre la clase. Ya cuando el profesor termine su tema o depende de cómo se organice el profesor, lo puede seleccionar a los alumnos y contestar sus dudas o inquietudes. Gerardo, platícanos por favor del sistema de entrega y revisión de tareas que utiliza Teams. Bueno, la mecánica que usa la aplicación en lo personal se facilita mucho porque cuando el profesor o el catedrático te manda la tarea, te llega la notificación y es muy fácil porque te explica cuánto tiempo tienes para hacerla y cuándo va a vencer, y en caso de que la entregues posterior al horario preestablecido, pues te vas a puntos, pero la verdad es muy sencillo y lo que más me gusta es que tienes el tiempo necesario y te avisa cualquier cosa la aplicación. Nosotros como estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas tenemos el acceso a un dispositivo móvil, un dispositivo inteligente, o ya sea una tablet o una computadora. Los puntos de acceso de internet, si no es en la casa con el wifi, con el wifi del vecino, o haciendo una pequeña recarga, tenemos suficiente modalidad para poder conectarnos y tomar las clases. A mí en lo particular me resulta sumamente cómodo estar conectado al Wi-Fi o poner una recarga y tener un fácil acceso a las clases. Creo que el uso de plataformas digitales nos ha servido para trabajar de una manera más rápida y cómoda. Entonces, recomiendo sin duda que se sigan usando para todo lo que viene a futuro. Gracias por su atención. Quédense en casa y nos vemos a la próxima. Por su parte, el docente Yair Bajonero Santillán es otro de los catedráticos de esta casa de estudios que mantiene sus clases a través de las opciones tecnológicas. Veamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yair, soy docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y debido a la contingencia para este verano 2022 estamos utilizando la plataforma Blackboard para dos materias específicamente, que es e-commerce de la licenciatura de negocios internacionales y la asignatura de diseño de campañas publicitarias para la carrera de licenciado en ciencias de la comunicación. Para iniciar las clases de manera sincrónica, dentro de nuestro curso en Blackboard accesamos a videoconferencia. Previamente el docente crea la clase, la sesión. En este caso, entramos y en este apartado ya podemos ver el salón de clase, en el cual podemos compartir presentaciones de PowerPoint, podemos compartir nuestra pantalla, podemos compartir alguna cámara en específico, archivos, sondeos, incluso trabajar de manera colaborativa. Automáticamente el software te hace los grupos de trabajo. Ok, nosotros cambiamos lo que era el objetivo general porque pues al último no quedó que era una base de datos, entonces pusimos que era un estudio diagnóstico de las empresas de Ciudad Victoria que pues utilizan el comercio electrónico como referencia para futuros trabajos. La finalidad de este proyecto es que los comerciantes cuenten con información sobre estadísticas reales sobre el comercio electrónico en Ciudad Victoria para brindar la seguridad a los compradores
y que los comerciantes cuenten con un mejor proceso logístico de entrega en tiempo y forma. Con el profesor teníamos la duda de si era esta una investigación cualitativa o cuantitativa, pero ya nos orientó a que es más cuantitativa, por eso le pusimos así. Sobre el número de empresas, entre paréntesis, de cualquier giro y tamaño localizadas en Ciudad Victoria, Tamaulipas e inscritas en la Canaco. Me tocó presentar los lineamientos federales para la reapertura de negocios a nivel federal. Bueno, principalmente aquí son, pues como su nombre lo dice, lineamientos o protocolos que debemos de seguir para una sana reapertura de estos negocios. Pues simplemente para que no existan contagios y que todos estemos seguros en el lugar donde vamos a estar sin... Pues obviamente el temor existe de que nos podamos contagiar, pero con esto es una prevención a que nosotros no evitemos esos contagios. Bueno, pues este fue un pequeño ejemplo de cómo estamos llevando a cabo de manera cotidiana las clases en este verano 2020 y los estudiantes y los catedráticos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con la mejor actitud en estas clases en línea. La doctora Perla Carrillo también ha facilitado su experiencia docente a los estudiantes de la UAT con la modalidad de las clases en línea. Hola, ¿cómo están? Yo soy Perla de TV UAT y hoy quiero platicarles cómo estamos trabajando los maestros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de videoconferencias con nuestros alumnos con un software que se llama Microsoft Teams. Es una herramienta muy padre, podemos administrar los equipos, tenemos contacto con nuestros grupos, tenemos un chat y podemos iniciar las videoconferencias. Además, podemos compartir material de lectura, antologías, las presentaciones que utilizamos en las clases y todo el material que nuestros alumnos necesitan. Yo siento que es algo nuevo para todos, es un reto muy grande. Nunca habíamos utilizado una clase en línea, nunca habíamos utilizado Teams, pero también es algo nuevo, algo que aprendemos, que... sabemos sacar adelante. Extrañamos a nuestros compañeros, extrañamos el salón de clases, pero seguimos aprendiendo. Es una nueva herramienta que nos va a ayudar. También nos ahorra mucho tiempo porque pues ya no tenemos como que levantarnos, vestirnos y llegar tarde. O sea, ya tenemos, levantamos desde el teléfono, podemos utilizar esta herramienta y mandamos los trabajos. Yo creo que es de una manera muy, muy, muy sencilla y es muy práctico. Y creo que pues siempre hay que sacarle como que el lado bueno a las cosas, y es lo que hemos tratado de hacer en lo personal, el ver esto como un reto, más que nada, y que pues vamos a adquirir más herramientas. Acompáñenme a ver un poco de la clase de comunicación publicitaria de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria. En lo que llevamos de esta clase en línea, estamos haciendo una campaña publicitaria en donde primeramente tenemos que segmentar nuestro mercado y llevamos toda una estrategia de tener un perfil demográfico, también tener segmentación conductual, de comportamiento. Ubicamos también la segmentación psicográfica y nos ubicamos en la diferenciación de nuestro producto. Definir tanto como podamos las características comunes que tienen nuestros consumidores. Todos mis consumidores o todo mercado meta se comporta de esta manera, tiene estos ideales, estos pasatiempos, tiene más o menos unas características definidas como grupo que hacen que yo pueda establecer una relación a través de la comunicación de mercadotecnia o de la publicidad con ellos. Y bueno, esta fue la clase de comunicación publicitaria. Ellos son mis alumnos, muy contentos a pesar de esta contingencia y de este momento tan difícil que estamos viviendo todos. Con muchos ánimos y con mucha entrega, continuamos nuestra labor. Vamos ahora con la cápsula de ciencia para niños con Andrea Zapata y el tema los robots. Favorito, donde aprenderán y se divertirán. Prepárense que esto es ciencia para niños. El tema de hoy es súper interesante y actual porque les platicaré sobre los robots. Cuando hablamos de robots, nos imaginamos máquinas súper avanzadas con forma humana, ¿no?
Los hemos visto en muchas películas y en las caricaturas, y la verdad son padrísimos, porque nos hacen pensar en cómo una máquina puede pensar, ser inteligente e imaginarnos cómo sería si tuvieran sentimientos como nosotros los humanos. Estos dispositivos humanoides, con ciertos grados de inteligencia artificial, pueden sustituir a las personas en la realización de muchas tareas útiles. Pero, a ver, ¿saben qué es la inteligencia artificial? Bueno, es la inteligencia que tienen las máquinas. Una máquina o tecnología inteligente es capaz de percibir el entorno que le rodea y realizar acciones para cumplir una tarea. En términos científicos, la inteligencia artificial sucede cuando una máquina puede imitar las funciones cognitivas del ser humano, como aprender o resolver problemas. Aunque muchos pensamos en los robots como la tecnología del futuro, la verdad es que la palabra robot fue usada por primera vez en 1921, cuando el escritor checo Karel Čapek estrena en el Teatro Nacional de Praga su obra Rozum's Universal Robot. Su origen es de la palabra eslava robota, que se refiere al trabajo realizado de manera forzada. Aunque en el cine hemos visto muchos robots que se ven como humanos, en realidad la mayoría de los robots actuales no tienen nada que ver con los humanoides. Los expertos en robótica nos dirían que es complicado ofrecer una definición de robot universalmente aceptada. De hecho, distintas organizaciones y asociaciones internacionales ofrecen definiciones diferentes, aunque obviamente próximas entre sí. La definición de robot que ofrece el Robot Industries Association es manipulador funcional reprogramable, capaz de mover material, piezas, herramientas o dispositivos especializados mediante movimientos variables programados, con el fin de realizar tareas diversas. Sin embargo, con esta definición, nos queda verdaderamente claro cuáles son aquellos aspectos que distinguen a un robot de otras máquinas y herramientas automáticas. Vamos a ver exactamente en qué son diferentes. Los robots son multifuncionales. Son versátiles para llevar a cabo distintas tareas, incluso aquellas no previstas al principio por los diseñadores. Esto significa que los robots se autoadaptan al entorno. La programabilidad. Los robots son programables, es decir, tienen la capacidad para modificar las tareas que realizan mediante el cambio de programa. Esto hace que los robots sean muy adaptables a varias necesidades y aplicaciones. Bueno amigos, espero que les haya gustado este episodio sobre los robots. Hasta la próxima. Hasta aquí esta emisión especial de What Informa. Gracias por seguirnos aquí en Televisión Universitaria, que hoy en día sigue siendo la voz y la imagen de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Hasta la próxima.